¿Vive 5 minutos? Sí. No, más bien radicamuflado. Empiezas investigando. Que si vives una metodología, que si las normativas, que si los usos del BIM. Y cuando ya llevas unas semanas, decides que estás hasta las narices de leer y más leer y que toca ponerse manos a la obra. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Lo que pasa es que luego en la empresa andáis muy liados. Y claro, tampoco te vas a quitar del proyecto ese que tenías que entregar ayer, así que lo dejas apuntado en la agenda para investigar en otro momento. Y el momento nunca llega. Pasan los meses y tú te pones en tus horas libres en casa a investigar la revista chica por si acaso. Y un buen día llega un cliente. Ese proyecto, concurso, reforma, oportunidad o pesadilla que te dicen que tenéis que hacer en BIM. El pánico cunde en la oficina y te encarga a ti el proyecto piloto sin ni siquiera saber qué narices es eso. This is fine. Sea como fuera, tenéis el software ya, así que vamos a por ello, campeones. ¡Ay, qué bien! ¡Por fin está todo listo! ¡Qué bien! ¡Por fin voy a poder hacer un proyecto con el programa del que todo el mundo habla! Revit. No, no. Todavía no. Después de 8.550 horas de reuniones con el cliente y escribir el BIM Execution Plan, ya empieza el proyecto. Suscríbete. Aquí abajo. Emocionado por empezar el proyecto, te piden que hagas la base tú solo. ¿What the fuck? Aquí es donde empiezas con la base. Pero un momento. ¿Y la plantilla? ¿Objetos paramétricos? ¿Los estándares de la empresa? ¿Las malditas plumillas? ¿De verdad hay que pensar en todo esto? Esto es muy abstracto. Vamos mejor a poner a nuestra gente en otro proyecto. Total, con esto el BIM haces un clic y te sale todo solo. De repente, quedan 2 meses para la entrega. Y llega el jefe y te dice: vamos a modelar esto como sea, que no sé qué ha pasado, pero quedan 2 meses y no tenemos nada. Y tú, tal vez si no te hubieras dado las horas antes, imprimid lo que tengáis. Sale gordísimo. ¿Cómo? Sale gordísimo. Mierda. ¡Ay, Luisa! ¿Cómo se imprime esto? Líneas estándares, equipo. Líneas estándares. Vamos, equipo, os lo voy haciendo. Dará igual lo parecido al estándar de la empresa que lo dejes, porque el plano no queda exactamente igual que el que teníamos desde 1994, así que al jefe no le acaba de convencer esto del BIM. Usos de BIM. ¿De verdad pusimos esto en el contrato? ¡Qué cerdo! Son unos requisitos que no hacen más que estorbar. Lo de la medición, vete llamando al externo. Solo sé que el objetivo de las metodologías BIM es cumplir los requisitos del cliente y que si te descuidas durante un segundo, tus compañeros habrán pasado dichos objetivos y estarán modelando muebles de IKEA, que no sirven para nada, pero mira lo bonito que quedará en el modelo. Equipo, centrémonos. ¿Qué usos hay en el contrato? Lo normal es que en vuestro primer proyecto ni el mismo cliente tenga mucha idea de lo que ha pedido, así que le ha dicho que los planos se saquen del modelo, que se pueden estar las mediciones y que el lot 500, ¿por qué no? Oye, pero del lot 500 no es Asbil, ¡calla leche! Llaméis a la consultoría aquella que os dijo que os podía ayudar y ahora os dividís el trabajo con ellos. Los estándares empiezan a estar on point, familias on point, plantilla on point. ¡Venga, que vamos avanzando! Una parte del equipo decide que odia Revit y propone volver al CAD sin que se entere el cliente. ¡Esto ni se os ocurra! ¡Corred, que no llegamos! Sin saber ni cómo, todo el modelo empieza a tener pintaza. ¡Qué bonito! El jefe está entusiasmado, el cliente va estando más tranquilo. La empresa de consultoría nos ha hecho una automatización con la que hasta los haters del BIM están empezando a guardarse sus opiniones. Al final se entrega y solo nos queda hacer una pregunta. Después de todo el sufrimiento, angustia, estándares, pruebas y avances, ¿el siguiente proyecto en qué lo vamos a hacer? Y de forma inesperada para el consultor y el dueño de la empresa, de repente surge una afirmación al unísono. ¿El siguiente en BIM o nada? Tu implementación BIM puede ser mucho más fácil. Aquí te dejamos 2 opciones, una do it yourself y otra para apoyarte durante el proceso.